Esta es una producción colectiva que recién comienza. Hemos comenzado por convocar a los profesores que en este momento están en el instituto, también a los profesores de larga trayectoria que estamos todavía presentes, y también una parte especial para aquellos egresados del instituto y actuales docentes. Hubiéramos querido tener muchísimos más testimonios, pero bueno, hasta hoy, digamos, son los que tenemos. Entonces es una invitación para continuar con esta historia nuestra. Desde el espacio de la práctica de primer año de psicología, gracias a este grupo de estudiantes que han comenzado esta grata labor, sería interesante que lo pudiéramos profundizar desde todas las... Hola. Bueno, en esta cursada tan particular del año 2020, cuando mi compañera Susana me propone que recorramos la historia de la institución con los estudiantes de primer año del campo de la práctica de la carrera de psicología, ya que como no iban a poder acercarse a otras instituciones, a conocerlas, podíamos tomar nuestra propia institución. La verdad me parece una idea brillante, que teníamos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo distinto, de hacer algo que como institución nos iba a enriquecer y que en alguna manera nos lo debíamos, ¿sí? Se trataba de poner manos a la obra y empezar. Poner la cabeza en eso y que salga. Entonces, ella con su agenda empezó a llamar, ¿sí? Para juntar todas las voces en este video. En lo particular, a los que venimos del campo del psicoanálisis nos gusta jugar con las palabras. Entonces, me pregunto, ¿lo que estamos haciendo es historizar la institución o estamos tratando de institucionalizar la tarea de recordar la historia? Creemos que el modo en el que vivimos el presente, el impacto de la tecnología, la demanda continua, así la velocidad de los tiempos actuales, hace muy difícil parar un segundo, poner pausa, girar un poquito la cabeza y mirar hacia atrás el camino recorrido hasta acá. Esta es entonces la tarea que nos proponemos en este video. Buenas tardes. Soy Jesús Rosales, alumno de primer año de profesorado de psicología, y hoy nos convoca la historia de nuestra institución. Para ello, qué mejor que hacerle una entrevista a tres profesores. Ellos son Kirpersay, Hillman y Pomés. En este recorrido veremos qué nos cuentan sobre su paso por la institución. ¿Nos podrían contar cómo fue su llegada a la institución y qué pensamientos recorrían sus mentes desde que tomaron el cargo hasta el ingreso a su primera clase? Bueno, trataré de ser sintético. Del año 94 hasta acá, fui durante muchos años profesor en las carreras de asistente educacional, en las carreras de maestra de primaria, maestra jardinera, en los cursos de capacitación, en el posgrado de investigación geográfica, en las carreras de, en el profesorado de historia, de ciencia política, de psicología,
de filosofía. Bueno, sería largo recorrer todas las materias en las que estuve trabajando, como agregado, como parte de mi trabajo en el instituto. Desde el año 2004 hasta el año 2011 fui jefe de área de ciencias sociales. Durante mucho tiempo el único jefe de área del instituto, hasta que entró como jefa de área de economía mi compañera Irene de Jesús, así que trabajé a partir de ahí con ella. Y del año 2000, fin del año 2013, el 11 del 12 del 13, como me recordaba el propio Oscar Coca, desde ese momento hasta julio del 2017 fui el director del instituto. Me jubilé en julio del 2017 y el año pasado, 2019, volví porque extrañaba mucho el aula y tenía muchas ganas de dar clase. Así que aquí estoy desde el llano como compañero de trabajo en las aulas. Buenas tardes, profesor Jorge Hildman. En el año 2002 ingresé al Instituto 82. En realidad no era un profesor, digamos, nuevito, porque yo había comenzado a trabajar en el nivel terciario 12 años atrás, en 1990. Ahí hice una suplencia en un profesorado y tenía muchos nervios, porque a la persona a la cual yo le hacía la suplencia era una profesora de ciencias sociales que a su vez la tuve como profesora también. Y ella me recomendó al director. Así que era muchos nervios porque era una eminencia, la profesora Bornino. Era una eminencia, era una suplencia corta, pero bueno, fue el comienzo. Después seguí trabajando 6 años en una universidad, también en Capital. Y posteriormente, desde el año 97, estuve 5 años en el Instituto 88 de San Justo. Así que cuando ya ingresé con esta suplencia en el 82, tenía todo un recorrido. Me acuerdo de los grupos, eran 2 grupos de sociales, en realidad eran grupos de geografía y otro de historia, muy buenos grupos, muy, muy capaces los alumnos, pensamiento crítico, bien, deben haber sido, deben ser muy buenos profesores, y no solamente los alumnos eran buenos, realmente interesantes para poder trabajar y desarrollarse, sino que además el equipo directivo, los colegas, los auxiliares, la pasé muy bien en estos 15 años, estuve hasta el año 2017 cuando me jubilé, y bueno, el Instituto 82 es parte de mi vida. Bueno, yo llegué al profesorado en el año 1993. En esa época no había actos públicos. Creo que recién empezaban los actos públicos para la escuela media, pero en general no había actos públicos, así que yo me enteré que abrían el profesorado de historia por un amigo, el profesor Radosta, que ya estaba ahí trabajando. Y así es que fui a hablar con la directora de aquella época, que era Marisabel. Y bueno, me explicó un poco cómo era el profesorado, que recién empezaba y que necesitaban profesores y que, qué sé yo, que bueno, que si quería tener la posibilidad de trabajar ahí lo podía hacer. Así que bueno, en principio dudé un poco porque bueno, para un profesor trabajar formando docentes es un compromiso muy especial, y yo un poco me subestimaba, digo, no, yo cómo voy a enseñarle a futuros profesores. Yo hacía 5 años que había salido del profesorado, yo estudié en el Joaquín B. González, igual ya estaba haciendo la carrera universitaria, pero siempre es como que me subestimé un poco al principio, como que me daba pudor decir, bueno, yo tan joven
voy a ir a enseñarle a futuros compañeros. Pero bien, entré sin ningún problema. Buenas noches, soy la profesora María Isabel Ferreira. Les agradezco amablemente este cuestionario que me hicieron llegar y respondiendo un poco a algunas preguntas con respecto a la primera, quiero contestarles que, bueno, yo ingresé al instituto en el año 1987, en el segundo cuatrimestre, como profesora del TIRE. Se llamaba así al taller de introducción a la realidad escolar, una materia que correspondería a lo que hoy llamamos el espacio de la práctica de primer año. Eran 2 horas semanales y yo tenía a cargo, bueno, uno de los primeros años. En este momento había 5 primeros que correspondía a ese primer año, lo que sería un ciclo básico que después ya en segundo se diversificaba con este, como les decía antes, magisterio especializado en educación primaria o el MEI, que era el magisterio especializado en educación inicial. Al poco tiempo se abre la carrera de asistente educacional, que es una carrera que corresponde especializada para los maestros, maestras y maestros. Ingresó un grupo muy lindo también de alumnas, que tengo excelentes recuerdos. Y bueno, empecé a trabajar también en horas a la noche. No me acuerdo específicamente qué materias, pero creo que habrá sido alguna psicología, alguna de esas materias. Pienso y bueno, tengo mucha añoranza, por esos tiempos. Bueno, yo ingresé al Instituto 82 prácticamente casi desde el comienzo de su creación. Se creó en 1987 y yo ingresé ese año en agosto. Y bueno, era uno de los primeros institutos que se crearon en el distrito de La Matanza. Antes la gente que quería estudiar alguna carrera docente tenía que cruzar General Paz, venir para la capital o si no, trasladarse a lugares bastante alejados, pertenecientes a otro distrito, como para poder estudiar. Y continué en el Instituto 82 con algunas horas hasta que me jubilé hace 2 años. Bueno, tengo que recordar, hace mucho tiempo fue, yo era joven, en el año 91 ingresé, en 1991 ingresé al Instituto 82. Una compañera que trabajaba ahí me avisó que estaban buscando una docente para un taller de lectoescritura que se dictaba en tercer año del magisterio para educación primaria. En ese momento me atendió el regente, que era Carlos Simón. Tomé las horas y al año siguiente ya Simón pasó a ser al director, se había jubilado Lilia Presas, la primer directora, y lo acompañaron en la regencia María Isabel Ferreira y María Teresa Justiniano como secretaria. En el 92 estuve con mis 2 horitas, esos 2 módulos provisionales y hora suplente. El instituto en ese momento tenía 5 comisiones de primer año del magisterio para educación primaria y otras tanto, un poquito, 3 o 4, no recuerdo bien, del Magisterio de Educación Inicial, y los sábados funcionaba el Magisterio para Adultos, ¿no? Educación de Adultos. Y al año siguiente se abrió la carrera de asistente educacional. En el año 93 salió a concurso la regencia y María Isabel y María Teresa me ofrecieron concursar. Me animaron a hacerlo, yo ya era directora de escuelas primarias hace rato. Y bueno, me acuerdo que era los primeros días de septiembre del año 93 cuando fue el concurso, en víspera de un día del maestro. Y de ahí en más estuve en la regencia del Instituto 82 desde septiembre de 1993 hasta junio del 2010, donde me retiré por cuestiones de salud, tenía que ir a una intervención quirúrgica importante. Me jubilé en el otro cargo de inspectora, pero no en el 82, porque mi idea era volver
Pero bueno, a los meses no tuve el alta, tratamientos, reiteraciones, bueno, estas cuestiones, pero acá estoy en pie, estoy en pie, sigo haciendo muchas cosas, inquieta como siempre y fastidiando al mundo. ¿Cómo llega el profesorado? La verdad que yo llegué, digamos, de una manera, hoy me inscribí de una manera muy artesanal, era así en esa época. No estaban esos listados que tenemos ahora. Y llevé mi título de profesora para enseñanza primaria y el de filosofía y ciencias de la educación, porque en esa época el tener un título afín a la carrera en la cual uno iba a trabajar, que en ese momento obviamente era para el profesorado de primaria, daba más puntaje. Y bueno, me inscribieron y me llamaron. El profesorado era nuevito, tendría 2 años recién, y éramos pocos. Me parece que primero estaba la carrera, seguro, la de primaria, y después creo que agregaron la de inicial. Así que éramos pocos y nos conocíamos en Matanza. En ese momento, la directora, si no me equivoco, era Lilian Presas, que fue ella con otros compañeros de la escuela media, La Salle, el Comercial de Ramos, los que tuvieron la iniciativa de hacer el profesorado. Así que, bueno, ella, si recuerdo bien, era la directora, una persona muy... atenta y entusiasta. Yo creo que le puso un gran entusiasmo en aquello que hacía. El 18 de agosto de 1991, gracias a la intervención de mi hijo Mariano, que se desempeñaba como bibliotecario, ingresé haciendo títulos en máquinas de escribir de los alumnos del profesorado docente y los escritos de secretaría. Luego de 3 años continué, pero ya como preceptor de carrera. Buenas tardes, soy el profesor Roberto Guiet, licenciado fonoaudiólogo. Llegué al Instituto Superior de Formación Docente 82 en el año 1992. Un periodo inestable para variar en la educación, y tomé las horas que había dejado una profesora muy reconocida, la profesora Campo Amor. En ese momento se estaba jubilando en la dirección Lila Presas. Muchos profesores más grandes que yo la recordarán seguramente. Tomaba el cargo el profesor Simón, pero tuvo un corto periodo ya que falleció al poco tiempo. Fue un tiempo algo tumultuoso, signado por muchos vaivenes, sobre todo en la economía del país. Transitábamos aquel 1991 muy difícil. Y recuerdo que hubo una cierta composición salarial a mediados de aquel año en la gestión de Dualde en la provincia de Buenos Aires. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy el profesor Domingo Salvidio. Primer profesor de geografía del Instituto 82. Entré en este instituto querido en el año 1993 y dejé la actividad docente, jubilé, para dedicarme en el año 2019 para dedicarme al otro hobby que tengo, que es el turismo. Realmente toda mi vida la pasé en el Instituto 82. Más allá de otras escuelas que tenía, desde que me recibí, de la mano de Olga Vázquez, que me dijo, anotate en terciario. Yo era un nene, hace 26 años, 27 años atrás, y bueno, empecé en el instituto. Estoy encantado de estar acá con ustedes. Quiero recordar esos primeros momentos que fueron inolvidables. Realmente el Instituto 82 en el año 93
como les dije, soy uno de los profesores fundadores del instituto. Empezamos en la carrera de historia y éramos una pequeña familia. No me quiero olvidar de nadie, pero profesores como por ejemplo estaban Raúl Gómez, Baltasar Freire, Angélica Bianchi, Raúl Pomés, el profesor Cruz, yo, mi niñito, Sergio Kipersan, estaba Marité Justiniano, estaba Olga Vázquez, y después estaban los preses, que todavía están, yo no sé, Carlitos, Lala, Claudio, pero no es de no olvidarme de gente, realmente éramos una familia hermosa. En el año 93, cuando esto recién empezaba, hoy en día ustedes ven este Instituto 82, pero con un montón de carreras, un montón de cursos. Bueno, yo fui profesor en la carrera de Historia, en dos cátedras, en primero y cuarto año, en tres cátedras en el profesorado de Geografía, tanto en el A como en el B, y una cátedra en Economía y Gestión. En esas tres carreras estuve ejerciendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Noemí Torres, fui auxiliar del Instituto 82. A mí me decían Noé allá en el instituto. Transitar por esta institución fue algo distinto, ya que yo venía de muchos años de trabajar en una escuela primaria con niños pequeños, pasé a trabajar con adultos, pero bueno, me fui acostumbrando. Al principio fue difícil, ¿sí? No conocía a nadie. Recuerdo que el primer día, cuando llegué, me presenté a trabajar, me recibió muy amablemente el señor Baltasar Freire, que en ese momento era el regente de la institución. Después me llevó a conocer a mis compañeros, mis nuevos compañeros auxiliares, las nuevas tareas, presentar nuevas tareas. En una institución así se presentan muchas clases de tareas, después que uno va ayudando a los que necesitan, a los preceptores, a los secretarios a veces. Bueno, de a poco me fui acostumbrando. Así que para mí fue una linda experiencia y muy enriquecedora. Buenas tardes, me presento, soy Pablo Balaco, alumno del instituto entre 1994 y 1997. Y profesor entre 2007 y 2017, año en el que me jubilé, durante 11 ciclos lectivos consecutivos. ¿Y cómo fueron esos primeros tiempos? A la segunda pregunta, ¿no? Esos tiempos fueron muy, muy lindos. Estaba esta carrera, los cuatro o cinco primeros años, no recuerdo bien. Éramos muy pocos profesores. Una directora, Lidia Presas, el secretario, Draiche, nuestra auxiliar, que era Nélida, y bueno, empezaron a trabajar los preceptores al poco tiempo. Ya el año 88 se sumó justamente el segundo año, como les decía, ya se especializaban los chicos en primaria o en inicial. Fuimos creciendo, pero eran tiempos muy, muy lindos. Yo los recuerdo así con un afecto especial, porque era como éramos una familia. Yo trabajaba en otras instituciones, y bueno, pero ir ahí a la noche fue realmente muy, muy lindo, muy interesante. Bueno, empecé a trabajar en didáctica de jardín, materia que me encantaba, después en el espacio de la práctica, o bueno, lo que era prácticas de inicial, llevar las chicas al jardín de infantes, ámbito que me gusta muchísimo, que me encanta. Y como yo les decía, éramos como una familia, porque solíamos
los fines de año, ir a la casa quinta de la directora, una casa quinta que tenía en González Catán, y a veces salíamos algún sábado, nos íbamos a cenar, a ver algún espectáculo, no muy seguido, pero fueron tiempos de mucho compañerismo, de mucha responsabilidad, de tratar de construir un instituto. Bueno, como el que, o sentar las bases de un instituto como el que hoy tenemos, ¿no es cierto? Tan grande, tan diverso, un polo educativo en La Matanza, ¿no? Tal cual es, lo soñaron los creadores, los que empezamos a trabajar y muchos, bueno, todos los profesores que nos sentimos parte de esta institución, y el cual ofrece la posibilidad a nuestros alumnos de Isidro Casanova para poder seguir estudiando, para seguir con su vocación o con sus deseos de superación en este instituto que tanto, tanto ha crecido. En el 92, si no me equivoco, 93, que se nos convoca a un grupo de profesores del instituto a trabajar en la Universidad de La Matanza, que tenía pocos años la universidad. Entonces, profesores del área de filosofía y de pedagogía, fuimos convocados para el ingreso, para dar el ingreso. Así que durante varios años, durante el verano, continuábamos trabajando un grupo de profesores y bueno, eso fue también, tengo muy buen recuerdo de esa época porque nos reuníamos, les decía, los fines de semana y organizábamos lo que íbamos a hacer durante la semana con estos chicos que ingresaban a la universidad. Eso fue una etapa muy linda. Bueno, al comienzo la verdad que fue una experiencia muy linda, había un único curso, éramos poquitos profesores, nos conocíamos, éramos todos nuevos, la institución, yo era mi primera experiencia a nivel terciario y realmente era todo un gran desafío para los que empezábamos. Además es importante la creación de estos institutos. Yo ya hacía años que trabajaba en Matanza, pero en Matanza no existía ningún profesorado. Entonces la gente que quería seguir la carrera docente tenía que irse o cruzar la General Paz, pasar a la ciudad de Buenos Aires o ir a una distancia bastante grande hacia otro distrito. Entonces realmente fue acercar la formación docente a las nuevas comunidades. Mi recorrido en el Instituto 82 me trae recuerdos muy, muy gratos, de mucho aprendizaje, de haber compartido hermosos momentos de trabajo conjunto. Y quiero mencionar algunas personas con las cuales no pudimos esta vez hacer la entrevista, pero bueno, quedan las puertas abiertas para que la podamos seguir haciendo en otro año escolar. Y quiero mencionar a la profesora Cecilia Gobi, a la secretaria, en ese momento, bueno, profesora Liliana Tazo, en Ciencias Naturales, que luego fue secretaria, tan eficiente, siempre sabiendo absolutamente todos los detalles de la cuestión administrativa, muy querida. Y bueno, también hay profesoras del área de lengua, una de ellas, la profesora Olga Vázquez, ya fallecida, con una inmensa trayectoria en el partido de La Matanza. También la profesora Juana Iglesias. Y hay un profesor que tampoco lo pudimos entrevistar, que es Carlos Tolosa. También fue profesor durante muchos años en el instituto. Y a ver, y está la profesora María Cristina Gil, que se jubiló también, y ella estaba a cargo del área de plástica, que al cambiar el
semicurricular, bueno, ella quedó algunos años en disponibilidad hasta que se jubiló. Bueno, a ver si me estoy olvidando de alguien. Bueno, los demás profesores están todavía entre nosotros. Me estoy refiriendo al profesorado al magisterio, ¿no? De primaria. Ah, y también tenemos egresadas de esa carrera que actualmente son profesores. En el año 1994, ¿de qué manera llegué? En el año 94 todavía a los institutos se entraba por decisión del director. En esa época yo era inspector de psicología de La Matanza, y en una reunión a la que me convocó la entonces inspectora de primaria Marta Suárez, hoy dirigente de CETERA, me convocó para estar con los directivos. Al terminar la reunión, después de escucharme, la directora de una de las escuelas me convocó. Me entregó una nota diciendo que había sido designado como profesor en las materias en el instituto, y quien lo hizo era la entonces regente del instituto, Marta Menéndez. La directora era nuestra compañera, todavía hoy profe del instituto, María Isabel Ferreira. Y mi primer pensamiento fue qué bueno que puedo estar en un instituto de formación docente en La Matanza, que era una de las cosas que yo quería. Ese mismo año, 1994, por primera vez se hicieron actos públicos y todos cambiamos. Bueno, yo ingresé al profesorado en el Instituto Superior de Formación Docente número 82, allá por el año 1994, un año después que había sido fundado este profesorado en Historia. Y recuerdo que fui invitado a participar de este proyecto por quien era el director de la Escuela de Educación Media número 7, Baltasar Freire. Y bueno, allí fui, ¿no es cierto?, y empecé a trabajar en el profesorado. La verdad que yo siempre voy a agradecer la confianza que tuvo, ¿no es cierto?, en hacerme esa invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Rossi. Fui preceptora en el Instituto de la Carrera de Geografía del Instituto. Pero por mi forma de comunicarme con los estudiantes, me involucraba también en la carrera de Filosofía. Trabajé en la sede de la Escuela 15, de la Escuela Primaria 15 de la calle Lescano, donde había dos secciones de Geografía, A y B, y una de Filosofía. De la tarea de preceptora puedo compartir con ustedes lo lindo que es ese contacto con los estudiantes para poder ayudarlos en situaciones como, por ejemplo, qué debían hacer para poder ejercer, informarles sobre el momento de anotarse, incentivarlos a que no dejen pasar oportunidades que los mismos profesores le daban para seguir y no dejar para después exámenes y otras actividades. Contarles desde mi experiencia como directora en otra escuela la satisfacción que deja la profesión docente. Hola, Priscila. Yo debo ser una de las docentes más antiguas en el instituto. Entré allá por el año 87 dando unos talleres de matemática en la vieja carrera de formación docente para nivel primario, y después una especie de complementación curricular en la carrera de historia, porque el diseño de la carrera estaba cambiando y desde el instituto se quería dar una formación completa a nuestros futuros egresados. Después fui profesora en algunas carreras. Me tocó en los últimos años ser jefa de área de la carrera de Economía, y tuve la oportunidad de ser regente acompañando a la profesora Lorena Gil. Ahora estoy nuevamente como jefa de área de Economía
y ya no tengo cursos a cargo. Bueno, yo paso a contarles que ingresé al instituto en el año 95 a través de acto público, que era como se ingresaba en ese momento, a la carrera de profesorado de educación inicial y al profesorado de historia. Los compañeros de ese momento, que recuerdo con mucho cariño, podría nombrar a Luis Urán, que era del área de filosofía, Angélica Bianchi, de historia, Ana Novelli y Olga Vázquez, que eran de lengua. Los directivos eran Baltasar Freires y Marta Menéndez. Puedo decir que todos con un gran compromiso con la escuela pública. Muchos de ellos ya no están entre nosotros, pero sí han dejado su huella imborrable, tanto en estudiantes como en compañeros. Se los recuerda con mucho, mucho cariño. Bueno, fueron 11 años que tal vez no impresionan como demasiados, pero fueron muy intensos. Y se puede hacer una comparación, en todo caso, entre los primeros y los últimos, porque fueron años en donde el instituto creció muchísimo, se expandió, diversificó sus carreras o aumentó la cantidad de cursos de las carreras con las que ya contaba. Entonces, podemos hacer alguna comparación entre los primeros y los últimos años en algunos ítems. En cuanto a los alumnos, bueno, los alumnos del Instituto 82, yo creo que de todos los tiempos tienen, podríamos decir, algunas características que lo identifican, que pasa por el compromiso social. La mayoría de ellos vivimos en La Matanza, con lo cual algunas cuestiones de la realidad social que tanto hincapié se hacen en las carreras y en la formación docente que brinda el instituto, ya no los sorprenden. Por ahí la diferencia entre los primeros y los últimos años está dada, en este y otros aspectos, por el uso de la tecnología. Porque si bien no pasaron muchos años, los primeros años del siglo XXI todavía no estaban demasiado difundidas las posibilidades tecnológicas, las redes sociales y diferentes formas de comunicación que en aquel momento todavía o no estaban consolidadas. Bueno, con respecto a la trayectoria recorrida entre instituciones, bueno, yo trabajé 20 años entre el 93 y el año 2013, que es cuando me jubilé, y pasé por todas las instancias institucionales. Trabajé prácticamente en los profesorados de historia, en magisterio, en el profesorado de educación primaria, en el profesorado de educación inicial. Di cursos de capacitación, esos trayectos de capacitación lo di en dos o tres oportunidades. Di para profesores de historia, di para también di para profesores y profesoras de educación inicial. Hice, qué sé yo, suplente, provisional, en el profesorado de geografía también, así que pasé por todas las aulas casi de siempre de historia. Después empezaron a agregar nuevas carreras y el profesorado se fue agrandando y se fueron abriendo más sedes, pero bueno, no. Por ese lado no, pero por el lado de historia y magisterio anduve por todas las siempre dando historia por todas las carreras, hasta educación inicial también, tuve muy, muy buenas experiencias. Después también fui profesor de práctica docente, donde íbamos a las escuelas, muy, muy, muy linda. La verdad que mi carrera en el profesorado fue algo que sobrepasó todo lo que yo hubiese esperado cuando comencé a trabajar ahí. Profesor en varias materias, en el profesorado en historia centralmente, pero las que siempre más me interesaron son las vinculadas con la historia de América Latina, dado que eso fue una suerte de especialización que tuve. Y luego el segundo cargo que ocupé, que la verdad fue un caso
una situación casi fortuita. Entre 2013 y 2015 fui elegido para ser regente en forma suplente, como suplente, y la verdad que eso también fue una buena y linda experiencia. Ya a los pocos años de haberse creado el instituto se fueron armando nuevos cursos de las carreras que estaban, se empezaron a crear más carreras, ya quedó chica la sede instalada en la escuela primaria número 85, por lo tanto hubo que buscar otros lugares y por supuesto había muchos más docentes, muchos más alumnos. Y una característica muy interesante desde mi punto de vista que tuvieron los docentes es que muchos, aunque no viviéramos en La Matanza, teníamos experiencia de haber trabajado en docencia en los diferentes niveles de La Matanza, en las diferentes especialidades. Venía gente que su título originario era o maestro especial o maestra de jardín de infantes, o algunos proveníamos de los equipos de orientación escolar. Entonces esto le daba a los docentes del nivel terciario un cable a tierra muy interesante para entender y comprender desde dónde empezar con esta población de nuevos estudiantes que en muchos casos ingresaban a la docencia como esa carrera pendiente, ¿no? como esa necesidad postergada de formarse para algo que, bueno, querían llegar a ser. Trato de acordarme. María Isabel Ferreira, María Teresa Justiniano, Carlos, que todavía está trabajando. Baltasar me parece, sí, Baltasar Freires también, si no me equivoco también Baltasar, Cecilia Gobi. Estaba cuando yo llegué, Guillermo Witzel, y bueno, después se fueron agregando otros que fueron muy importantes para la institución. Recuerdo Adriana Laudari, que todavía está. Quiero recordar, después de unos años, porque ellos son jóvenes, Edgardo y Claudio, que se pusieron al hombro toda la organización del instituto que iba creciendo y creciendo. Así que, y después, claro, cuando después con el tiempo abren la carrera de historia, también muchos profesores se agregaron, y especialmente quiero recordar a Angélica Bianchi, la mamá de Patricia Pérez Bianchi, que con ella trabajamos muchos, muchos años dando el ingreso. Yo daba la parte pedagógica y ella daba la parte de disciplinar, que era la historia. Así que tengo unos recuerdos muy buenos de ella. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina González. Estoy cursando primer año de psicología. Y bueno, fuimos convocados para entrevistar a profesores y directivos que han pasado por el Instituto 82. En mi caso, me toca Lorena Gil y Susana Boacli. Bueno, mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo llegaron a la institución? ¿Cómo y de qué manera? Mi nombre es Lorena Gil, soy profesora de geografía e ingresé al instituto en el año 2006 mediante un concurso de oposición y antecedentes para la materia Geografía Urbana y Rural, que se dicta en el tercer año del profesorado de Geografía. Mis comienzos en el Instituto 82 datan de 1997, cuando en acto público tomé unas horas como suplente del profesor Guillermo Witzel en una materia que en ese momento se llamaba Observación y Práctica Docente en el Magisterio, en la carrera de Magisterio, que en ese momento era de 3 años. Y también en Organización y Legislación Escolar del Profesorado de Historia. Y lo que recuerdo de ese primer día fue que me recibió el profesor Baltasar Freire, que era el director,
Y bueno, preguntando sobre mis antecedentes, le conté que venía de la provincia de La Pampa, que había egresado de la universidad de allí y que después me había venido acá a estudiar fonobiología, que había comenzado a trabajar en los equipos de orientación escolar y en educación especial, y que como mis niños ya habían empezado todos la escuela primaria, entonces me decidí a incursionar en educación superior. Y bueno, su cara se iluminaba y era porque me comentó que él iba en las vacaciones, iba a La Pampa, que tenía una familia de amigos, que tenía muy buenos recuerdos de aquella época, por la amabilidad de la gente, el tiempo que le dedicaban, los ricos chorizos. Así que, bueno, muy cordial. Con respecto a esos primeros años, para mí fueron muy ricos. Aprendí muchísimo, fueron de mucha experiencia, compartí a sala de profesores con docentes históricos, con mucha trayectoria en la institución, con mucha capacidad, de los cuales aprendí un montón. Compartí a sala de profesores con la profesora Raquel Facio, el profesor Raúl Pomés, Pablo Rey, Domingo Servidio, la profesora Patricia Krenz, la profesora Esther Toconás, Ana María Wiñarczyk, la profesora Irene de Jesús, Marta Menéndez. Bueno, gente que la verdad uno se saca el sombrero cuando está frente a ellos, obviamente. Así que, nada, excelentes esos años. Bueno, y el comienzo en el profesorado fue evidentemente de adaptación, de aprendizaje, porque una cosa era ser el responsable único, ¿no es cierto?, de una comisión de estudiantes, de un profesorado, de una carrera superior, y otra cosa muy distinta era alguna experiencia que yo ya traía como ayudante de cátedra en el Instituto Joaquín B. González. Y además me entusiasmó mucho desarrollar este proyecto, dado que estaba, digamos, en consonancia con la licenciatura en Historia que en ese momento estaba cursando en la Universidad de Luján. Fueron años de crecimiento institucional y de crecimiento en volumen, literalmente. Recuerdo que en los primeros años, 2007, 2008, la mayoría de las carreras y de los, por lo tanto, de los docentes que trabajábamos allí, estábamos en la sede que llamábamos de la CONIC, por el apelativo de la escuela secundaria en el barrio San Carlos de Isidro Casanova. Sin embargo, en muy poco tiempo la institución fue creciendo, fue sumando carreras, cursos, se trasladó parte de ella, parte de sus carreras y comisiones a lo que después conocimos como la sede Portugal, antigua sede del instituto, ya que los exalumnos de mi generación estudiamos allí, y a la sede Lascano, ubicada en, diríamos, en el centro histórico de Isidro Casanova. Entonces, bueno, el funcionamiento del instituto, el día a día, cambió mucho porque pasó de, no digo algo pequeño, pero algo de menor dimensiones, como era en la época de mis inicios, pasó a tener tres sedes y multiplicidad de carreras. Tal es así que varios profesores, entre los que me incluyo, que trabajábamos en más de una carrera, no era extraño que debiéramos trasladarnos en una jornada, porque teníamos quizá una comisión en una sede en las primeras horas y otra en otra de las sedes en el último bloque horario. Y notarán ustedes que estoy hablando también de un solo turno. El instituto, hasta la inauguración de su edificio,
que fue también un tema de años, un tema largo hasta que se logró, funcionó solamente en un horario vespertino o nocturno, después de las 18 horas, excepcionalmente algún módulo antes en alguna carrera, pero no antes de las 17 horas, y normalmente desde las 18 horas. Así que estábamos acostumbrados a una sola sede y un solo horario. Sobre el final eran varias sedes, y últimamente, aunque yo ya me había jubilado, con la inauguración del edificio. Eso marcó un cambio muy importante en la rutina. Bueno, llegamos al final de la parte 1, ¿sí?, de este video que intenta recorrer la historia de nuestro querido instituto. Este primer capítulo, ¿sí?, está centrado en lo que fueron los primeros tiempos, en testimonios de personas que ya no están y que todavía continúan, narrando cómo fue su llegada para poder formarnos una imagen de aquellos primeros años. En el último de los testimonios aparece otra temática importante que queremos incluir, y es la cuestión de los espacios. El tiempo, ¿sí?, el análisis del tiempo, nos lleva indisolublemente también a dirigir nuestra mirada sobre los espacios, que en el caso de nuestra institución no ha sido una cuestión menor. Durante muchísimos años, ¿sí?, en la medida en que el instituto iba creciendo en matrícula, iba sumando cursos y por ende también era necesario ir sumando nuevos espacios, nuevas sedes. Pero el edificio propio no llegaba, así que esto iba produciendo como una fragmentación entre las distintas carreras, ¿sí?, fragmentación ligada a lo edilicio, pero que tenía fuertes efectos a nivel de pertenencia y de relacionamiento con la institución. Costaba mucho nombrarnos como un único instituto, ¿no? Más bien nos nombrábamos por la sede a la que concurríamos. Entonces, para el final de este primer video, vamos a incluir un clip fotográfico para traer imágenes de los distintos edificios donde se fue dando la vida de nuestra institución a lo largo de estos años hasta llegar al edificio propio. Y vamos a incluir también algunas imágenes de actos escolares y demás escenas de la vida institucional para dar cierre a esta parte 1 de la historia institucional.